¿Se pueden detectar los textos e imágenes hechos con inteligencia artificial y hay algún detector que sea infalible? La primera respuesta es sí y la segunda te la doy a continuación. Usa la inteligencia. La semana pasada aquí en Chile, el diario La Tercera, que es uno de los de mayor circulación a nivel nacional, publicó la siguiente noticia. Aló ChatGPT, Mineduc, que es el Ministerio de Educación, utilizó inteligencia artificial para elaborar propuestas de actualización de bases curriculares. Esto, que en principio podría no tener nada de malo, hace saltar la pregunta de inmediato. ¿Cómo fue que se dieron cuenta que este documento fue hecho con inteligencia artificial? Y si para hacer la detección ocuparon algunas de estas decenas, o no sé si ya cientos, de detectores de inteligencia artificial que se pueden encontrar en internet. Analicemos en detalle el contenido de la noticia para dilucidar esto. Como decía, la noticia fue publicada originalmente por La Tercera, pero yo no estoy suscrito, aunque después fue replicada también por otros diarios como La Cuarta y medios como la página de noticias de Microsoft, así que de aquí voy a sacar las citas textuales. Y más allá de dónde está la información actualmente, lo importante, como decía, era ver cómo fue que se dieron cuenta que este documento del Ministerio de Educación de Chile fue hecho con inteligencia artificial. Bueno, aquí las fuentes que se citan son todas anónimas y corresponden a académicos o expertos en educación que tuvieron acceso al documento. Y uno de ellos, lo primero que marca es que es evidente la mala redacción con muchas redundancias y términos propios de la inteligencia artificial, ¿ya? O sea, está hablando de indicios. Posteriormente agrega que al revisar con más detalle entendió que para su sorpresa parte del texto fue hecho con ChatGPT o algún símil, con las características específicas del lenguaje y estilo de redacción de los textos generados por herramientas de IA. Ya, aquí hay un primer punto. No está apuntando a ningún detector de inteligencia artificial, sino que habla de indicios. Y habla también de un lenguaje y estilo de redacción de los textos generados por herramientas de IA, que sí, puede que haya un estilo más o menos default, claro, pero eso también siempre se puede afinar, siempre se puede cambiar. Tú puedes lograr lo que tú quieras o prácticamente lo que tú quieras en cuanto a textos cuando se lo pides a un chatbot como ChatGPT, Gemini, Claude, etc. Veamos otro de los testimonios. Decía, sin duda el documento al que accedí y que me enviaron desde el ministerio fue generado al menos parcialmente con IA. ¿Sí? Señala otra fuente que explica que esto lo sustenta en algunos aspectos, como que el documento presenta una estructura de oraciones uniforme y simplificada, ¿sí? Nuevamente está hablando de indicios, con un uso repetitivo de construcciones gramaticales similares, abundancia de términos y expresiones genéricas que carecen de la especificidad y matices que se esperarían en un documento oficial redactado por un profesional del área, ¿ya? No existen referencias bibliográficas que acrediten marcos conceptuales, repetición innecesaria de ideas, hasta 5 veces en una página, dice, y frases, lo que es común en textos generados por IA. Entonces, aquí, dos cosas. Por un lado, yo dije antes que no era necesariamente malo que un documento como este se genere con inteligencia artificial, pero asumiendo que se van a seguir todos los protocolos o costumbres mínimas que uno tiene que tener al momento de generar un documento con inteligencia artificial, lo cual es revisarlo, leerlo, afinarlo. Aquí claramente, por todo lo que dice esta fuente, la persona que generó este documento lo copió y lo pegó y no hizo su trabajo. Entonces, más allá que si lo generó con ChatGPT o lo copió y pegó de, no sé, alguna página, de cualquier parte, es el trabajo de fondo de la persona el que ayuda a que se entienda tan claramente que esto fue hecho con inteligencia artificial, por un punto, pero por otro lado también hay que señalar que eso es no siempre va a ser así necesariamente. Si tú haces un buen trabajo, si haces un buen prompt, si le das buenas indicaciones a un modelo de inteligencia artificial, si entrenas tu propio GPT, por ejemplo, en ChatGPT Plus, vas a lograr buenos textos y esto podría haber sido bien hecho y podría haber sido indetectable. Porque este es el punto final. Lo cierto es que hasta el día de hoy, como bien mencionan acá las fuentes, hay indicios de que algún texto pudo haber sido hecho con inteligencia artificial. Una cosa muy clara, por ejemplo, aquí en Chile. Si tú recibes un texto que está conjugado mucho, como por ejemplo, el presidente ha viajado a España, por decir algo. El presidente ha ido a la reunión del gabinete, no sé, otro ejemplo. Acá en Chile normalmente no conjugamos así. Acá en Chile decimos el presidente viajó, el presidente asistió. Entonces eso, son indicios. Si esto está conjugado como suelen hacerlo en España, por ejemplo, o en otro país, claro, seguramente alguien le pidió a ChatGPT o a algún otro chatbot un texto sin darle un prompt realmente acabado y sin revisarlo. También lo mismo, si hubiese ocupado la palabra coche en vez de auto, etcétera, etcétera. Pero son indicios. ¿Por qué? Aquí en la misma información dice, ¿qué tanto asidero tiene esta aseveración? ¿Sí? Lo que decían los especialistas que decían esto tiene que haber sido hecho con inteligencia artificial.
y dice que el diario realizó el ejercicio de introducir el escrito en cuestión en 5 aplicaciones que detectan textos producidos con IA, y en todas se arrojó que sobre el 50% del material debe haber sido o podría haber sido producido por IA. O sea, el propio ChatGPT, de hecho, por lo que dicen aquí, evaluó que el texto podría sugerir que fue generado por una inteligencia artificial. Sí, hay características que podrían sugerirlo. Entonces, nuevamente, no hay detectores infalibles de textos hechos con inteligencia artificial. Lo que sí hay es gente muy floja que copia y pega, que no hace bien su trabajo. Una de esas personas, tristemente, trabaja o trabajaba, la verdad no lo sé, en el Ministerio de Educación de Chile y quedó rápidamente en evidencia. Un último dato. Hasta el día de hoy tampoco existen escáneres o detectores infalibles de imágenes creadas con inteligencia artificial. Se está trabajando en una tecnología para eso, también en una tecnología para el texto, pero yo creo que eso es muy difícil porque el texto es indetectable, o sea, son palabras escritas sobre una página en blanco. Pero bueno, lo importante es que hasta la fecha de publicación de este video no hay detectores de inteligencia artificial que sean infalibles ni para textos ni para imágenes. Lo que sí hay son muchos indicios que se pueden encontrar en un texto copiado y pegado por alguna persona muy floja y muy inoperante. Si llegaste hasta aquí, te invito a suscribirte al canal o mejor aún hacerte miembro para que puedas participar en los chats en las transmisiones en vivo que empezaré a hacer a partir del próximo mes. Usa la inteligencia. Oh.